fuente, siempre nos acoge, siempre nos permiten dar clases aquí. Gracias al señor Faustino, siempre abriendo la puerta de su casa. Bien, haremos vamos a completar lo que la vez pasada hicimos, que hicimos Ginebra, ¿sí? Esta vez vamos a abrir un poquito más, vamos a tocar otras categorías, que son vodka, whisky de Malta, whisky blender, tequilas y rones. Y además arrancaremos con coctelería. Se trata más que nada también de que lo veáis como una herramienta de distinción para el local, es decir, hacer combinados está muy bien, pero hacer algo de coctelería le da al local una salida y una dimensión diferente, ¿sí? Cuando acabamos de comer, haremos un cóctel digestivo, un after dinner, un cóctel con Baileys, imaginaros, ¿no? Que tiene mucho azúcar. El azúcar hará el efecto contrario, cierra el apetito, es como un postre, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que manejar esas dos historias, ¿de acuerdo? Cuando es el hongo del azúcar, ¿por qué? Porque esas levaduras van a comerse esos azúcares y eliminan alcohol y dióxido de carbono. O sea, la producción del alcohol es gracias a una bacteria, a un hongo que se llama levaduras, las mismas con las que trabajamos habitualmente, que comerán azúcares y eliminan alcohol y dióxido, o sea, burbujas también, ¿de acuerdo? Lo que hace el vaso mezclador es mezclar igual que podría mezclar en la coctelera, pero no tan homogéneo. Aspiración, espesar, como un mojito, ¿sí? ¿Vale? Diferentes métodos. Vamos a ver hoy los dos normales, de aquí a un ratito, ¿de acuerdo? Y no podría. Si yo hago un dry martini que solo tiene vermouth y gin, y son dos bebidas blancas que se entrosan bien, son moléculas. Si yo las moléculas las junto aquí, en algunas bebidas podré, aquí tendré que hacerlo si esas moléculas necesitan mezclarse mucho mejor. Zumos de melocotones, etcétera, etcétera, aquí. Y cosas que vea que se van a mezclar bien, que no tienen crema, ginebras, etcétera, pues puedo venir al vaso mezclador. La historia es la misma. El whisky no solo se puede tomar solo. Un montón de cócteles súper clásicos tienen whisky. El primer cóctel conocido, el Old Fashioned, es whisky. Licor de chocolate. Vamos a buscar un cóctel. Si tiene licor de chocolate, ¿cómo será ese cóctel? ¿Aperitivo, digestivo, para antes, para después de comer? Para después, ¿vale? Vamos buscando un cóctel que cierre una comida, ¿vale? ¿Qué ponemos aquí? ¿Qué es eso? Esto es jarabe de azúcar. Jarabe. Como estamos hablando de hídricos, pues mejor el jarabe de azúcar se va a disolver bien. Al azúcar le cuesta disolverse en alcohol. El alcohol no es un buen... Si he puesto azúcares, tendré que balancearlo siempre un poquitito hacia los cítricos. Cuatro notas del zumo de lima y ya lo tengo, ¿de acuerdo? Coctelera, que una vez cerrada, intentaré agitar, no hacia el cliente, porque existe un pequeño riesgo de que se abra. Si yo quiero no romper demasiado el hielo, intentaré hacer una especie de 8 infinito. Es decir, intentando que el hielo no pegue muy fuerte contra aquí. Si yo lo quiero aguar un poco, que a veces puedo querer aguarlo, porque si no puede ser un cóctel demasiado fuerte, haré